Okay, go inside, please. Okay. Okay, welcome. Pasar, pasar. No, no, ¿qué pasa, qué pasa? El ticket, no. Te voy a meter. Santi Millán. ¿Qué yo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado. Vengo de Oaxaca, México. Te traigo un presente para... ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me lo dices en serio? Esta es una bebida que es como el tequila, se llama mezcal. Hombre, la conozco el mezcal. Esto se toma con naranja en vez de limón. Y le ponemos sal de gusano. Perdóname, ¿es sal de gusano? Sal de gusano. ¿Qué haces con el gusano? Se tuesta, se machaca con sal. Llenas de un poco. Tampoco noto nada. Pica. Es un chapulín. ¿Es picante esto? No. Chapulín es el grillo, es un chapulín. Ah, perdóname, esto no me lo habías contado. Sí, sí, es real. Entonces, Eduardo, ¿me has traído esto de regalo? Así es. Pues mil gracias, tío. Thank you very much. A ver qué tenemos, a ver qué tenemos de menú. Arroz y beans y tal, de buena mañana, casi que no. Es ir muy fuerte. Más, huele como a canela. Okay, how about some sausages? No sé si es lo mejor para desayunar esto, antes de una carrera. Luego te cuento si lo mejor es lo mejor. Date cuenta dónde llevo los guantes. Esto es muy importante, porque siempre, durante la carrera, hay una acción masaje que favorece lo que es la circulación sanguínea. Ya vamos para la línea de salida. Como siempre, tarde. Quiero decirte, yo creo que hay que dejar claro de dónde venimos y quiénes somos. Raúl, ¿estás preparado? ¿Yo sí? El problema es que yo no. Pero vámonos. Los últimos, como siempre, comiendo, llegando a la tienda, desmontando la tienda, los últimos en la salida. Por suerte, Arnau nos guarda sitio y nos hemos colocado bien. Ahora a seguir la rueda de Ivonne y a disfrutar. He buscado un compañero de viaje. En esta carrera, amigos, ¡vamos a volar! Esto es una señal clara. La cuestión es saber si vamos a volar rodando o vamos a volar por encima de la bicicleta. Lo veo bien motivado, ¿eh? Está relajado. Ha meado 5 veces, que lo he contado. Estoy nervioso y me estoy meando otra vez. He meado 5 veces y he cagado 2. Circuito complicado, joder. Se me ha hecho muy duro, ¿eh? No, es que no pasaban los kilómetros, muy revirado, ¿no? ¿Qué? Muy, muy revirado, muy bacheado, con raíces, ¿no? A me duele más la cabeza que las piernas. Ha sido como una clase de latín, ¿sabes? Ha sido jodido de estudiar. Aparte, iba con Julio César, que se desenvolvía guay allí, y yo iba fastidiado atrás.
La verdad es que no te podría explicar muy bien cómo ha sido la etapa porque no he levantado la cabeza del manillar. Estaba mirando al suelo porque digo, me voy a matar en cualquier momento. He visto todas las versiones de la película de mi vida durante repetidas veces. Tengo que decirte que la película de mi vida es una mierda, o sea, es mala. Todos esto iban, pero como diablos iban, ¿eh? Todos eran canadienses, yankees. O sea, esto es como si hacemos una carrera subiendo Montserrat, ¿no? Bueno, yo no lo he subido a Montserrat, pero... No, el terreno este no es nada favorable para nosotros. Es muy roto, piedras, raíz, agujero. Quieres avanzar y no corre, la bici no corre. Te vas enganchando en todos lados. Qué malos somos, qué malos. Ha habido un momento que en una tiralera me ha pasado una señora con un carrito a la compra. Imagínate si vamos lentos. Cuando el terreno es complicado y vas atascado, cuando llega el terreno favorable yo me vuelvo loco, me entra como un Sputnik en el culo y era una pista de picando para abajo, con una curva muy cerrada a izquierdas, llena de gravilla y se me ha ido delante sin darme cuenta, en vez de poner las manos he puesto la cara. Pero bueno, ya hemos catado suelo canadiense, sí, también sí, está sí. Bien, ¿no? Sí, ya está, para todos los días ya tenemos suficiente. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Para un globero carretero como yo, y suelo ir más en bicicleta de carretera, esto es morir. Es morir. Me he pasado más tiempo andando que encima de la bicicleta. Ah, ¿cuántos bajados? No, ¿eh? Que no me grabes andando. Quita. ¿Qué, Arnau, cómo ha ido? He cogido unos calambres justo en la última bajada. Deshidratado. Lo he pasado fatal. El primer descenso me ha ido fatal. No cogía ritmo ni los otros ya mejor, pero el primero... El primero era nuevo para todos y tanta raíz y agujero. Muy seco. Agujero, muy seco. Bueno, me he pasado Katrina. Me he puesto a rueda, pero digo uy. No vale la pena. Espérate, ¿no? Que... ¿Tú qué tal? ¿Estás bien? Nosotros bien. Íbamos con la primera pareja, se nos han ido, nos hemos quedado. Ivonne, que no voy, pero íbamos bien, hemos cogido el ritmo. Y luego en la pista iba como un cohete. Yo a rueda como he podido y luego aquí al final como tú. Tanto viaje, el primer día es normal. He salido muy justo por el desayuno, he llegado tarde y tenía hambre y he visto una curva así con muchas piedras y digo, me voy a tirar así no pillo la pájara. En el sitio más fácil, ni single track ni leche. Era una pista muy rápida, curva izquierda, tío detrás de Alain Prost y al palco. Muy duro, ¿eh? ¡Yeah! ¡Y mira la bala! Piensa lo que es el infierno. Está aquí. El infierno está aquí. Es el único que va más rápido subiendo que bajando. Y lo peor es que nos quedan 7 días así. No me toques el cencerro. Vamos de excursión. Mira, volvemos a estar en el autobús escolar. El grupo nos tienen marginados porque no vamos con más gente prácticamente. Se han dado cuenta que los españoles somos peligrosos, somos delicados y nos tienen un autobús aparte a nosotros. Vamos a otro sitio. ¿Qué dices? ¿Ya podríamos acabar allí con la bicicleta? No. Acabamos en el mismo sitio con la bicicleta, pero tenemos que hacer traslado. Pero no solo traslado en autobús, que vamos a estar unas 2 horas, 3 horas hasta el ferry, y después 2 horas más de ferry, y mañana vamos a tener otra bonita sesión de trialeras. Perdona, ¿cómo te llamas? Claudín, ¿de dónde eres? Bueno, nací en México. ¿Dónde vamos a ver exactamente? Un momento. No se lo sabes. No, de memoria no. La organización, la que nos tiene que llevar, no sabe dónde vamos. Esto puede acabar bien. Powell River. ¿Dónde está eso? Quiero decirte el uno. No lo sabes. Soy de la Florida. Eres de Miami. Thank you very much.
cuando mirábamos las etapas decíamos, hombre, pues no son muy largas. El hecho de que fueran cortas tenía trampa seguro. Tom y yo íbamos lentos, qué cojones, porque la cosa era jodida, ¿o no? Yo tenía la ventaja que llevaba al maestro delante marcando. Tom iba mirando para atrás, así. Bajaba así. Pero igual que yo le ayudaba a él en las trialeras y le he podido echar una mano para poder ir más fluidos y más rápidos, pues él también me ha echado una mano en la pista. Lo hemos pasado bien, yo he disfrutado, ¿no? He disfrutado, no te lo has pasado de puta madre. Lo has pasado de puta madre. ¿Estamos de acuerdo que esto en una carrera de mountain bike es un rey de aventura o no? El de kayak tú dirás. Yo creo que es bastante más rápido y bastante más corto, ¿eh? Cinco de bici. Oye, os podríais retar en un... No voy. En un kayak, ¿no, Ivonne? Yo me subo un kayak en pelota, si hace falta. Pues mañana, cuando acabe la etapa, deshidratados o no, nos vamos al kayak. Hecho. Yo he dormido bastante bien, ¿eh? No he pasado frío, muy importante. Sí, hoy no hacía frío, ¿eh? Ayer tiltando toda la noche. Y el detalle de tener el camping delante del mar, precioso. Parecía que llovía también un poco, ¿no? No, a mí no me ha parecido. Sí, a mí sí, yo estaba obsesionado. Hombre, yo sí. Me despertaba a medianoche. ¿Eh? Y digo, está lloviendo, las raíces van a estar en su salsa. Y me he levantado y todo a mirar a ver si era verdad. Cuando he visto que era el mar me tranquiliza un poco. Yo me estaba curando las heridas que ayer me caí y le digo, oye, aguántame un poco la linternilla para la cura. Y veo que la linterna se caía. Y digo, oye, ¿pero qué haces? Y digo, no, nada. Y el tío... Me dormí con la linterna en la mano, seguro. Con la linterna en la mano. Eso es de ser muy campeón, ¿eh? No, eso es de ir reventado. Hombre, pero nos prepararon unos desayunos buenos, equilibrados, con todo un poco de hidrato, un poco de grasa, un poco de proteína. ¿Tan importante es comer, o sea, dejar tiempo para la digestión antes de salir o no? Sobre todo en las salidas. Si las salidas son lentas, igual puedes ir haciendo, pero si se sale explosivo, como se salió ayer, y tienes la sangre en el estómago y no en las piernas... Pues ya lo sabéis, chicos. El desayuno es muy importante. Como podéis ver, está todo el mundo preparado ya para la carrera. Bueno, todo el mundo tampoco. La delegación imparable está... No sé dónde está. Bueno, vamos a la segunda etapa, motivados. Creo que mejoraremos lo de ayer, pero ayer era todo nuevo para nosotros. Los single tracks, hoy sabemos más o menos lo que nos encontraremos. Y bueno, vamos líderes de la categoría. Ayer perdimos algo de tiempo con problemas de deshidratación y veremos hoy que no nos pase nada. He oído que la etapa de hoy es 100% single track. Yo lo único que espero es que sea no tan técnica como la de ayer. ¡Empezamos la segunda etapa! Hoy era el segundo día, pero realmente la sensación es que hoy realmente ha empezado la BC. Hemos salido prudentes porque ayer fue un día muy duro, lo pasamos muy mal. Físicamente no sabíamos si nos iba a pasar factura hoy. Pues nos hemos cuidado lo más posible y hemos salido tranquilos a ver qué nos encontrábamos. Hemos entrado en el bosque y aquello ha sido realmente una sorpresa. Un paisaje impresionante, unos verdes increíbles, la luz se filtraba entre los árboles, sobre todo que los caminos nos permitían ir muy rápido, pero notabas la velocidad, notabas que las cosas funcionaban. Hay corredores con objetivos muy diferentes. Tenemos a Tommy y Ivonne, que claramente vienen a competir y vienen a ganar. Después, Santi y Raúl, es un objetivo totalmente distinto, es un objetivo más de disfrutar, de hacer las cosas bien hechas, de llegar a meta con buenas sensaciones. Tony Pérez y yo estamos un poco ahí con Santi y con Raúl. Y finalmente, Tony Gasso y Eva, yo creo que ayer también tuvieron una experiencia muy dura, pero hoy Eva me ha dicho que saldría más prudente, pero ha salido como un tiro. Es una carrera única en el mundo porque está lleno de sorpresas, ¿no? Vas todo concentrado, dejándote la vida y de repente estás subiendo y te encuentras ahí seis hawaianos, aloha, aloha, aloha. Es una carrera muy divertida, de buena gente, que se puede competir, pero también pasárselo bien.
chico. ¡Eh! ¡Agota! El bosque encantado, ¿eh? Realmente por los sitios que estamos pasando son espectaculares. Cuando levantas la cabeza, dices, estoy en medio de un decorado de película. Pues, lechos, árboles, mucha madera tienen aquí. Estoy por venir montarme un negocio de palillos. Es que te lo puedes hacer con mango. Te da para hacértelo con mango. Mango grande, ¿eh? El palillo finito, pero mangazo. Muy bien, capo. Pues yo hago lo que puedo, tío. Lo hemos hecho de cojones, tío. He disfrutado, tío. ¿Cómo? Qué bonito. La gente va a venir aquí con una sonrisa. El problema es que iba a cabeza de carrera con unos bicharracos que no existen las raíces, tío. No existen. Para ellos íbamos no seis volando, me he quedado tirado, solo. Lo hemos hecho muy bien, yo creo. Manteniendo. Cualquier día uno o nosotros o ellos fallan y pam. Bueno, la verdad es que hoy creo que he descubierto que soy multiorgásmico. He tenido como 20 o 30 orgasmos de lo bien que lo he pasado hoy. Con la etapa de hoy ya vale la pena haber estado aquí. Sí. Etapón, ¿no? Muy bonito, tío. Yo he flipado al principio. Muy bonito, ¿eh? Era alfombra eso, ¿eh? Buah. ¿O no? Increíble. Alfombra, qué bosques, alfombra. ¿Eh? ¿Sí o qué no? Bosques. Me he vuelto a ganar la Catrina. Toda la etapa adelante y justo al final me pilla un poco de pajarón. Pero es muy técnica. Me ha pasado. Es muy técnica. Va muy bien. ¿Ya te has hecho amiga de ella o no? No, no. Mañana intentaré charlar un poquito con ella. Lo que pasa es que yo voy así, ¿eh? Bueno, me voy a comer, que estoy... Lo necesito. Te lo mereces. Oye, vais perdona, bien, ¿eh? Antes de irte, ahora come bien, hace desayuno, que por la tarde tenemos... No, no, sí, es que precisamente he ido un poquito más lento hoy, esperando lo de la tarde. Claro, o sea, tú tranquilo, ruta. Que esperaré, estaré perfecto. Vale, pero llegado reventado igual, o sea... No, reservaba, reservaba. Hoy guay, hoy guay. Hoy guay. Sí, corre, tal, entorno espectacular, súper bonito. Japón, una etapa guapísima, muy guapa. Estás cortado como un campeón, ¿eh? Como hoy hemos disfrutado, hoy hemos disfrutado. Ahí. No, una etapa muy bonita, ¿eh? Muy bonita, muy rápida. Bueno, ayer se produjo un reto. No, no disimules, Ivonne, ven aquí. Después de decirle tú a Arnau que es el del kayak, el del kayak, el del kayak, Arnau ha decidido, dice, bueno, de acuerdo, yo soy el del kayak. Pero a ver si tú, que tanto vas piando, se te da bien el kayak, pues claro. A él se le da bien la bici sin ser lo suyo. No, pero a ver, eso que se da bien la bici, llevamos dos etapas, y le ha ganado una chica los dos días. Bueno, estás hablando de la campeona del mundo, ¿no? Menos hablar y más, por faena, que... Aquí están los kayaks y tenéis que ir. ¿Ves que hay como dos pelotas? Se llaman boyas, ¿vale? La segunda boya tenéis que pasar, darle la vuelta y venir otra vez hasta aquí. Fácil. Quien pasa por debajo del puente primero gana. Vale, perfecto. Mira, me gusta la idea. Chaleco. Mira, ponte el chaleco. Esto siempre favorece mucho. Zapatas. Esto merma mi aerodinámica, ¿eh? ¿Esto es de fibra de carbono o no? No. ¿No? Yo creo que no. Se nos va a hacer de noche con tanto rollo. O sea, vamos ya a lo que es el... al agua. Venga, va, al agua. Calla. ¡Madre mía! Venga, ¿damos el inicio o qué? Pues, espérate, espérate, ponos en paralelo. Que no, leen por culo al paralelo. ¡Ivonne! ¿No? Que voy lanzado yo. Lanzado a la boya negra. Al palco. De técnica va justo, lo que no se le puede negar es entrega. ¡Qué nivelazo! ¡Dios! Ahí está en el quiebro, el giro, bien. Muy bien. Uy, uy, uy. Se está clavando. La meta volante voy primero, ¿eh? ¡Venga! ¡Tete la cur! ¡Me cago en la puta, se me va! Bueno, se te está yendo, ¿eh? No te vas a pensar que te voy a dejar ganar, ¿no?
Limón, se te va, ¿eh? Estás haciendo el seto. ¿No has cogido la rueda? ¡Campeón! ¡Arnau Julià! ¡Ay, que me voy a cuidado, que te vas a las piedras! ¡Gira! Mira, mira lo que hago, mira lo que hago. Mira. ¿Cuál es nuestro autobús? ¿Es for us? Oh, wait, no, 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 no. Oh, red? We're imparables. And red, okay, come on. Moda canadiense. The red line is the problem. I don't like downhill. No, es muy limpia. La hostia me la di la limpia. Es la fácil. Y have camera, real. So you got the footage? Play, rewind, play, rewind, play, rewind. Ya no es rewind, es aparente, ya no es rewind. No sabe dónde. Él va con cinta de cassette todavía. Están cagados, ¿no? Que sí, Candita. Sí. Buena etapa, ¿no? Sí, sí, ayer volaste. Ayer volaste. Están con el ojete muy apretado. Tommy Miser. Mira, seca. Santi Millán, en España, bien. Tommy Miser, la amiga del downhill, lo conoce. Muy fuerte. A mí no me te queda poco en este equipo, macho. Bueno, al menos disfrutaré lo que me queda, ¿no? ¿A quién estás mirando? ¿Esto es lago o es mar? Ni idea. Sabemos dónde estamos, tío. Nos meten en un autocar, nos sueltan. Sabemos si es mar, si es lago, si es río. Hasta la que lleguemos, probamos el agua y a ver a qué sabe. Vamos mal, vamos mal. Mira que nos vamos, ya estamos, ya estamos. Pues nada, hoy estamos aquí preparados para lo que es la tercera etapa. Tercera etapa que consta de unos 60 kilómetros, 1.500 metros de desnivel. Todo pinta que va a ir bien hoy. Poca trialera, poco single track, camino ancho. ¿Quién dijo miedo? ¿Cómo lo ves tú? Todo bien. ¿Estará otra vez de guía, de Sherpa? Él está ahí a darme conversación. Porque yo como voy asfixiado todo el rato, no puedo. Me hubiera gustado verlos delante, por aquí, como iban. Aquí estamos en reparación. Se nos ha roto el pulsador del cambio. Mal asunto. Siempre he querido salir en un vídeo de ustedes. Aquí está. ¿Tiene aceite? Se me ha roto el desviador del cambio y aún yendo con Raúl lo ha desmontado, ha intentado arreglarlo, hemos estado pidiendo aceite porque él decía que un poquito de aceite igual se podía arreglar. Oil, please. ¿Dice oil? No, ni oil. Ha ido pasando gente
oil. ¿Qué vas a hacer? Oil. ¿Cómo? Oil, ¿aceite llevas? Oil. Y después ha dicho uno, ¿eh? Digo, oil. Dice, yeah. Oil. Ah, tú sabes. ¿Tú crees que lo vas a poder reparar? Creo que sí, que es un muelle. Es un muelle, ahora se movía. Lo hemos puesto, pero no ha podido ser. Y entonces lo que ha hecho Raúl es bloquearme en un piñón intermedio. Para la última subida he tenido que hacerla andando. Pero también te digo una cosa, si no se me hubiera roto el desviador, yo creo que también lo hubiera hecho andando. ¿El partner? Sí, en ese sentido, ir con Raúl como es un lujo a nivel mecánico, mucho mejor que ir con Josep. Josep, lo siento, tío. O sea, tú eres tan patán como yo mecánicamente. So, what can we expect from you tomorrow? What are you looking forward to mostly day four? I really like it. Como era un poco la etapa de nosotros, y le hemos ganado, ¿no? Pues la verdad que sí. Físicamente bien y técnicamente yo, pues justo. Ha sido una pena que se ha caído en un puente y hemos perdido bastante tiempo porque íbamos en un grupo buenísimo. Puente de madera, rollo esta altura y Zugasti para abajo, ¿sabes? He visto salmones frescos y digo un poco de proteína, ¿no? ¿Qué? Ya ves. En nuestra categoría vamos primeros bien y hoy hemos ganado la general, que nos hace bastante ilusión, ¿no? Hombre, ya ves. Los rivales al palco, dijo. Hey, ¿qué tal ha ido hoy? Me pega una hostia del puente para abajo. Tío. ¿Sí? ¿Te has hecho daño? No, porque soy un gato. Porque eres indestructible, ¿no? Bien, yo he ido súper bien. He ido todo el rato a un ritmo súper bueno. Se me ha salido el portabidón. Claro, no tenía ni herramienta. La bicha no te ha ganado hoy. Sí, tío, por culpa del portabidón. Hoy iba adelante todo el rato. Tú lo haces querido para verle el culo, no tío, la he visto, ¿no? Tío. Estoy desesperado. O sea, tres días. Esta es Katrina Nash, es campeona del mundo de mountain bike. Y bueno, el primer día fui más o menos con ella y aunque ella no lo sabe, yo tengo un pique personal para ver si algún día consigo llegar delante de ella, pero no lo consigo nunca, siempre termina ganando. I don't speak any Spanish, no. Well, I expect you to beat me at least once. Well, okay, nice to meet you. Espectacular. Increíble. Te dan un poquito de camino ancho, que nos va bien, y después también pues tienes tu sendero, tienes tus cosillas, que son bonitas de ver. De ciclar, no tanto. Gracias. Pero había bastante singletrack igual, ¿no? No. Pero nada que ver con lo de Matías, muy bien. A mí lo que pasa es que hay los trozos que son muy rotos, tío, y yo voy muy mal ahí. Pues imagínate yo detrás de Tommy, ¿sabes? De todas maneras, lo de Tommy es un poco insultante. Igual hay que darle un correctivo o algo, Tommy, ¿eh? Esta noche le tienes que dar caña. Hombre, Tommy, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, estábamos hablando de ti. Me han dicho que has quedado sin freno. Está cambiando el tema. Bueno, está cambiando el tema porque no sabe de qué tema estábamos hablando. Claro. Tú la dices, estamos hablando de ti, estás el tonto. No, pero es que no me interesa que oiga lo que la conversación que estábamos hablando. Pues era para putear, es por putear. Nada, ya, me voy, ahora vengo, voy a comer y así seguís explicándome, ¿vale? Venga. Está metido, ¿eh? Canadá no era frío y todo verde. Hay un polo que no veas y solo hace que calor. Calor, fuera. A España. Y aquí un poquito de humedad, un poquito de fresquito. Pues a mitad de subida, roto. Entonces hemos fijado un piñón y solo podía cambiar de plan. Pero claro, las subidas complicadas, imposibles. Muy bien, es una etapa salvaje, una etapa muy salvaje porque, bueno, unos locales nos han dicho que había una osa, que se había escapado una osa con sus tres crías, entonces ha sido cuando Eva ha dado latigazo y ha empezado a avanzar a saco. Ahora la ducha. ¿Qué somos? Man. Pasa tonto. El deseo. Perfecto. Que la voy a desnudar. Ya lo tengo todo fuera. ¿A que no sabes con qué estoy golpeando la puerta? Con los nudillos, idiota. No estamos en Ecuador, pero llevamos dos días de viajes. Hemos hecho avión, hemos hecho autobús, hemos hecho taxi, hemos hecho barco, hemos hecho hidroavión y sobre todo pedalear, ¿no? A pesar de ser bonito, si quieres rendir al máximo, desgasta mucho. Entonces yo creo que lo más difícil creo que ha pasado. A partir de ahora, aunque los recorridos sean complicados, creo que empezamos a pillarle un poco el rollete al tema, ¿no?
que nada perdonar el aspecto, pero es lo que tiene vivir en el campamento. Estamos colocándonos las protecciones. No son rígidas, pero como somos malos, nos protegen de posibles rascadas. El golpe no te lo quita. La banda del pulsómetro va a controlar en todo momento si nos estamos muriendo, aunque cuando te estás muriendo te das cuenta enseguida. No hace falta mirar las pulsaciones. Los tirantes. Tirantes siempre tapando pezón. Esta gente que lleva ya el pezón así un poquito, digamos, de regalo, mal. Mucho más sexy. Es obligatorio llevar cerillas antihumedad por si hay alguien que te adelanta mal, poderle meter fuego. Tienes aquí, te la tiras y ya tienes una tea de un tío que va ahí ardiendo. Si ya no te vuelve a adelantar. También llevamos un pito, que a mí me gusta llamarle silbato, porque el pito en la boca siempre es feo. ¿Un silbato? Por si te pierdes o ves una falta. Hay adelantamientos que son penalizables, entonces cuando hay un adelantamiento chungo, tarjeta amarilla, al marco. Y después ya lo que es los complementos alimenticios. Clase. Con estos pelos y estas gafas, estoy de ciclista, si descalzo, lo estoy poniendo un poquito, ¿no? Estoy poniendo tontorrones, lo sé. Hay tramos que los disfruto y otros que no tanto. Con Ivón somos una pareja un poco desigual y claro, donde yo sufre, él no sufre y al contrario. Entonces, al final, el global de todas las etapas, estamos muy bien y nos vamos hablando mucho, lo que hablamos al principio de comunicarnos, de estar pendientes todo el rato uno del otro y la verdad que lo llevamos muy bien. La verdad es que estoy muy contento. Empecé un poquito mal, supongo que por el tema del viaje, y cada día mejor. O sea que físicamente muy contento y pasándomelo muy bien. Hoy ha sido quizá de los mejores días que he pasado encima de una bicicleta, o sea que fantástico. Me gustaría poderme parar en medio del descenso, pero al estar en competición y además pues yendo a un ritmo que estoy yendo creo que bastante bien, pues la verdad es que no me puedo parar mucho, ¿no? Horas, ¿eh? Horas. Increíble hoy, ¿eh? Subidas como paredes, avión Zugasti, despegue. Y suerte de las bajadas no he podido coger, ¿eh? Iba abajo a tope, jugándome la vida. Venga, Zugasti, un puntito más. Yo, pero tío, a ver. Vamos a ver. Qué guapo. No. Pues yo creo que ha sido los mejores días de mi vida. Esta bajada última, asquerosa. ¿Qué dices? ¿A mí sí? Está loco. Hoy he ganado yo a Katrina. Oh, nice work. You said yesterday that I'm going to win you today. Yeah, nice work. Yeah. But I enjoy a lot. The rhythm is really similar. Yeah, that was a good stage. See you tomorrow. See you tomorrow. ¿Cómo anda? Me ha pisado una serpiente, cuando he pasado yo me ha saltado, pero no me ha picado. Tengo a tiro a Santi, al Tommy Miser y al Zugasti, ahora los pillamos. ¡Vamos por ellos! No, nos hemos encontrado un truñaco guapo, ¿eh? Había una mierda vaca de oso. Bueno, de vaca, de oso. Grande, lo hemos cogido. No pesa nada. No. Es de fibra de carbono. Claro, había una ligero, bolita. Claro, esa bolita ligero, que era. Eso se lo queda. La bolita. Era vallas. Es una valla. ¿Eso pues, qué era? Eran de otro tipo de vallas. Ah. Están las vallas con V y las vallas con B. Los osos suelen comerse las... Las otras. Sí. Ah, no vamos locos por pillar un oso. ¿Sí? Ah, yo no, ¿eh? Tira tú para abajo, que a mí me da risa. A ver, echa la buena. No me grabes. He dicho que no me grabes cuando ando. La última parte de la carrera realmente era muy guapa.
qué lástima no dominar para poder disfrutar esto. Porque para cualquier persona que técnicamente sea buena, claro, venir aquí es el paraíso. El sueño de todo biker. Es el sueño de todo biker. Pero para la gente como yo, que somos unos mataos, es la pesadilla de todo biker. ¡Ay! ¡Te has cagado! Bajada orgánica, ¿eh? Todo baja el niño. Progresa adecuadamente. Aquí estamos preparados para la salida de la quinta etapa, una quinta etapa que promete muchas emociones, amigos. Es la más técnica de las siete, o sea que va a ser un paseo. Pero va a ser un paseo literalmente porque dijéramos, vamos a pasear todo el rato. No va a haber quien se monte en la bicicleta con estas bajadas. Bajadas muy técnicas, Raúl, lo ibas a disfrutar. ¿Tú también? No. Es que el fondo está triste. Pero mira, lo bueno de esto, de ser los últimos, es que tú colocas la bici así. Estás el primero. Ahora mismo soy el primero. A tomar por culo. ¡5, 4, 3, 2, 1, go! Muy desgraciado, iba primero y me he perdido, ¿sabes? Muy bestia, tío. Aquí a disfrutar y lo estoy haciendo, disfrutar. Santi conmigo tiene un compañero que le hace un poquito de guía, si hay un problema mecánico pues estoy ahí y tal, y después le cuido en carrera y yo el ritmo ese, pongo el que él quiere. Para sellar nuestro amor, Raúl y yo hemos puesto un candado aquí en el candado. Puente. Para toda la vida, queda aquí recuerdo. Volveremos. No está cerca, no está cerca tanto. All right, day four, Apple. So I'm here with rider number 11. La putada, tío. Iba ya solo, voy a atrás de la moto a tope, y de repente la moto frena. Y digo, un camino a la izquierda, miro y eran las cintas rosas de bajada. Y digo, me tiro para ahí. Y de repente veo que todo el mundo sigue por el asfalto. Mal, mal, mal. Entonces ya rayado y mira, el palco, tío. Una putada, tío. Ya. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, no, ahora ya. Pero sí, al menos me he dado cuenta que con los de atrás bajo bien y todo, ¿eh? Madre mía, soy un capo ahí, ya soy un capo. La peña desmontando, digo, pero ¿qué hacen esto? ¿Sabes? No. ¡Ambos imparables! Hoy, guapa bajada o no. ¿Ve? ¿Sí o no? Lo de ayer no era bonito, lo de hoy es bonito. Hoy era espectacular. Mucho más guapa, mira, mejor. Que, mejor. A mí también. Hombre, pero es que nos estamos volviendo locos. Cualquier bajada nos parece buena. No había nadie detrás de nosotros. ¿En serio? De hecho, hemos dado la vuelta a la bici y vamos primero. Yo he flipado, digo, nunca he vivido esto. Y luego tú y yo llegamos puteados y ellos felices. Felices.
Es otra filosofía. ¿Y otra, cuántas veces paráis en una etapa, por ejemplo? En todo agotamiento. Pero la táctica vuestra es entonces tú delante y él detrás. No tenemos táctica. Vamos ahí. Vamos dialogando todo el día, hablando. La gente se enfada. Ha habido un tío que ha parado para que pasáramos. No una tía, estaba rayada ya de escucharlo. ¿Vosotros habláis? Yo pienso que no hay ninguna pareja más descompensada que nosotros. De hecho, como pareja no vamos nunca juntos. Es para abajo, lo pierdo en la primera curva. Esto también en Barcelona la gente me decía, no, tú a rueda de Tommy vas a aprender la hostia. Aprendo a quedarme, ¿sabes o no? Entonces luego yo intento recuperar y cuando llego donde él, el tío, y una cara de fresco que me dice, vete, vete, que ya te pillaré. Entonces le veo un rato y sigo a tope. Entonces cuando llego arriba empiezo a bajar y me recorta lo que le he ganado y vamos en plan así. Vamos en plan goma. La goma, ¿no? Sí, o sea que hablar poco. La bici, lo primero que hago es un checklist, es un chequeo de tornillería, porque con tanto ajetreo se suelen aflojar bastante. Luego miramos que las ruedas estén bien centradas y que no haya ningún corte en los neumáticos. Y a partir de ahí pues la engraso y la pruebo. Ya aprovecho que la he probado yo y así los compañeros ya descansan. ¿Qué, Ivonne? ¿Relax, compañero? No, te estoy escuchando, aprendiendo, tío, que soy un poco torpe de mecánica y doctor es el puto amo. ¿Sabes cómo lo llaman? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién nos llama primero? Este. ¿Pero quién? ¿Este grupo de personajes que hay por aquí? De pitupitos. ¿Cómo? Tommy Jerry, tío. ¿Tommy Jerry? Mola. Yo tendría que ser gato porque te persigo todo el día, ¿no? No. ¿Qué, Carlos? Pues tengo un problema en el pedal. No, se ha aflojado el eje un poquito. Sacamos, desmontamos, miramos el estado del rodamiento. Está perfecto, se ha aflojado solamente. ¿Algo más aparte de pedal? ¿Todo bien? Sí, no he notado nada raro. Bueno, a la velocidad que bajas, habrás roto el neumático, creo, supongo. Yo aquí veo como bastantes puñaladas, ¿no? ¿Qué os pasa? Porque hay una amistad muy bonita y el pique es muy guapo. Has disfrutado, ¿no? Muchísimo. Bajadas guapas, ¿eh? Muchísimo. Muy guapas. Muy guapas. Todo bien. Únicamente, me ha parecido que he tocado un par de veces. ¿Tú crees que habrá algún problema? Había las piedras, estaban muy marcadas los platos, ¿eh? Sí, se veía, ¿eh? ¿Las pasarelas qué? Esas que subían y decías, cuando no haya algo detrás, muerte. Todas tienen pero bajada. Todas tienen, ¿eh? Vale, claro. Tienen, pero como entres rápido, vuelas. Marca el ritmo, tío. Ayer había un momento como de euforia, cabreo. A las 7 de la mañana esto es como el efecto contrario, ¿sabes? Entonces pasas de estar aquí, los vamos a matar, a estar aquí, rollo, vamos a guardar. Pero la salida es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana estamos otra vez en los vamos a matar. Gladiadores. Claro. ¿Qué os quedan a vosotros? Nada. 3 horas. 60 kilómetros. 70 kilómetros. Acabar toda la vuelta ya. Pero lo de mañana ya es un paseo. Yo creo que hoy no voy a arrancar, los voy a dejar clavados, tío. Porque todo el mundo se piensa que voy a arrancar y me voy a quedar quieto parado. Y cuando llegue la primera subida voy a arrancar. No está mal. No está nada mal. Aunque según cómo voy a arrancar también, ¿no? Bueno, procuramos dejarlo todo listo el día anterior. Importante la comida. Bolsillo derecho. Yo suelo poner geles. Son carreras bastante explosivas que tampoco hay que comer nada sólido. Hemos desayunado bien. 2 horas y media antes, una barrita de emergencia sólida que no se tiene por qué utilizar, casco, pelo para atrás, casco recto, a ser posible, gafas, guantes siempre aquí, antes de salir porque siempre utilizas las manos bastante, nervios pocos, el primer día siempre hay un poco de incertidumbre, qué va a pasar, 2 días sin tomar la bici en un país diferente, el terreno que no conoces, pero ahora nervios cero, ahora es fuerza, hace falta fuerza. Hidratarse mucho, suelo procurar beber mínimo 2 litros y luego en carrera apenas bebo, no he parado en ningún avituallamiento ni nada y eso que estamos a 35 grados. Yo ya estoy a tope. Venga,
All right, and we've got today we have the great Spanish team Santa Mion out there racing really hard. Bueno, pues ya estamos listos, estamos preparados, uniformados, con todos nuestros complementos, nuestras cositas. Nos vemos de aquí, ¿qué calculas? 6 horas, ¿no? Por lo menos. ¿Quién dijo prisa? Mucho mejor para correr, con mucho más flow, como si fueras a caballo, lo mismo. ¡Yay! 3, 2, 1, subida larga, y habíamos visto la gráfica que había mucha subida llano, y también sabiendo que Tommy bajando me va a recortar, he ido a tope sabiendo que estamos haciendo el acordeón este famoso que estamos haciendo todo el rato, ¿no? Aunque no vayamos juntos, podemos estar 2 minutos separados según el reglamento de la carrera, entonces esos 2 minutos los tenemos muy, muy controlados. ¿Cuánto queda? Espero que no termine la carrera. Un par de bajadas que estaban bien, que eran como muy con peraltes y muy bien preparadas, donde no hay piedras, no hay saltos raros, y aunque vayas despacio, la disfrutas. Es una carrera súper especial donde estás compitiendo contra los mejores ciclistas de Canadá, pero bueno, hoy igualmente se han dado cuenta que andamos. Estamos compitiendo contra gente muy buena y además en su casa, ¿no? Grande, tío. Muy bien, Tommy, tío. Ha pasado todo, ¿no, cabrón? Yo no. ¿Eh? Siempre lo doy todo. Capo, capo. Hoy eras tú, ¿eh, Jerry? La verdad es que ya creo que no me quedan adjetivos para expresar lo muy bien que me lo paso, lo divertido que es, y cada día es mejor. Caterina Nash acaba de llegar. Vamos 3-3. Mañana el desempate. Pero igual tendría que avisarla, ¿no?, de que hay desempate mañana, que al menos lo sepa. ¿Cómo ha ido? Hemos volado. Muy contentos, tío. Felicidades, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Ya no lo has dicho o no? No. Grande, ya le he dicho, grande. 3-3. Mañana desempate. La verdad es que al llegar a meta vino un corredor y me ha enseñado su móvil y me ha dicho: no, no, ese es el tercero de la general de Masters. Entonces ha sido una sorpresa, no lo tenía controlado, la verdad. Voy a estar un poco nervioso mañana porque ahora que estoy allí no quiero perderlo. Como para nosotros hacen largas las etapas, pues el hecho de ir encontrándote, pues eso, un tío con unos platos poniendo música, unos altavoces a tope, y había 6 o 7 tías ahí animando, bailando. Llegado con Raúl, ha sido aquello. Cuidado que Raúl se viene arriba. Ahí, ahí, ahí. Vaya ambientazo. Esto es una carrera, lo demás son tonterías. Yo tengo que ir a ningún lado, ¿eh? Thank you, girls. Y me ha dicho que para los pies porque me estaba calentando ahí con el cachondeo, la broma. Digo, doctores, afloja, que se me va de las manos. ¡Hombre, por Dios! El que es famoso es famoso. Como yo. The same. We are twins. Yeah, we look exactly the same. Yeah, look exactly. San Simeon! San Simeon! Me adoran. Está fatal. Y cada día que pasa, peor. Muy buena gente. La sexta. ¡A la saca! ¡Vivo!
No, este no, woman. ¿Se me ve fuerte o qué? ¿Vino o no? Bueno, estoy aquí duchándome, me he remojado y estoy lavando la ropa mientras aprovecho la ducha, porque es un poco lo más cómodo, ¿no? Estaría desnudo, pero me obligan a estar vestido. Y nada, se trata de amortizar el tiempo, tercer sector, hemos hecho la etapa, hemos rodado y ahora ducha y lavada de ropa. ¿Qué, Tommy? ¿Cómo lo llevas, bicho? Nada, acabando de lavar la ropa ya, un poco del masaje y ya pensando en mañana, tío. Yo estoy como si no hubiera corrido, tú, del subidón que llevo. Y la verdad que nos ha sentado bien, ¿eh? Volver a ganar. Venga, capo, hasta ahora. Hasta ahora. Vamos aquí detrás a ver si encontramos una valla o algo. ¿Qué haces? Para cuidar el flow, tío. Ah, vale. El plan ha funcionado. Hoy ha funcionado perfecto. Le han metido bronca a Ivonne porque ha empezado demasiado pronto. Nosotros no habíamos escuchado que era un tramo neutralizado. He adelantado una pick-up y tres motos. Y me he quedado solo con el tráfico abierto. Te va a venir un tío que ponía Gabriel en el casco. ¡Stop, stop, stop! Y yo, no, stop. This is the race. Y dice, no race. Y yo, ¿cómo que no race? Y me ha dicho, stop o al palco. Y ya, pam, me he puesto detrás suyo. Lo pasé, iba con una moto de motocross. Y se ve que le gustaban las carreras, ¿sabes? Entonces se crecía y iba acelerando y yo iba a rueda, entonces les iba metiendo cada vez más. ¿Y te dejaba ir a rueda? Sí, sí, pero a rueda enganchado a esto. Tocando los tacos casi. Hasta que hemos pasado el cross más bestia y me ha dicho, top a ti, bicho. Y he arrancado y ha venido después a decirme que increíble. Me ha dicho, good job, good job. Estoy convencido de que ha sido espectacular. Pero a mí también me lo han dicho. ¿Lo escuchó? Sí, y he llegado con 6 horas. Me ha venido el tío y me ha dicho, good job. Es una etapa relativamente corta comparada con las otras, entonces hay que esperar que alguna sorpresa tiene que tener. Sin quererlo me puse en podium, entonces sí que salgo un poco más presionado, aunque la presión me la pongo yo mismo, pero evidentemente me haría ilusión poder llegar al final de la BC Bike Race como tercero de esa categoría. Yo creo que estamos súper contentos después super de contento. La carrera de ayer y lo de hoy hace que valoremos un poco la victoria. Yo estoy contento 10, no, lo siguiente. Veníamos con la ilusión de poder ganarla y yo creo que la hemos ganado fácil. Mucha diferencia con los segundos, hemos perdido 2 etapas, pero el tiempo que hemos perdido con los primeros ha sido muy poco. Toda la semana ha sido brutal y realmente me llevo una experiencia súper, súper especial y que recordaré toda la vida. Bueno, la verdad es que hoy yo he salido muy fuerte, pero no por el pique con Caterina, sino por mi posición de general, ¿no? La verdad es que los ritmos eran muy parecidos, entonces realmente ha sido, yo creo, una cosa especial, nos hemos divertido y ojalá pudiera correr más carreras a su lado, ¿no? Porque la verdad es que anda muy bien y que es un placer verla bajar, porque la verdad es que es la mejor del mundo y verla ir en bici, pues es un placer. I was waiting for some dramatic finish. We come in together and one of us crashes, or you know. Yesterday I'm in the third position in the master, solo man. Oh, you had so to be today going. I push because did I want to get it? The podium. Did you? I think so. Oh, nice. Because, yeah. Good, good, awesome.
nos ha sorprendido porque nosotros pensábamos que esto iba a ser Campos Elíseos, iban a repartir cava para brindar y no, es un poquito una encerrona, ¿eh? Para nosotros se ha hecho difícil, porque solo eran 20 kilómetros, 21 kilómetros. De vacaciones ahora, de verdad. Esto es de locos, ¿eh? Hemos llegado a meta, como cada día hemos hecho un poco de escuela rusa, hemos salido a rodar y hemos dicho, hostia, qué mejor manera de terminar la BC Bike Race que ir a buscar a Santi, Tony, Carlos y Raúl y llegar a meta juntos con ellos, ¿no? Estamos aquí, que somos imparables, pero aparte, finishers. La vez de race, a la saca. Prepararos, que ya tenemos otra en mente. Os vais a cagar, sobre todo nosotros, que somos los que la tenemos que hacer. Vosotros, claro, ahí en el sofá viendo el programa, jijiji, jajaja, qué bien, qué divertido. Vente tú a dar pedales, a ver si tanto jajaja. Han llegado. Mira qué bonita pareja. Una pareja que corre unida, permanece unida. ¡Finisher! Ya pasa. ¡Grande! Yo llevo ya un ratito aquí. La verdad es que ha sido un placer enorme estar aquí y poder terminar esta carrera en tercera posición aún más. ¡Madre mía! I'm here ready for you. De aquí preparadísimo. Ya te veo. Así son en Canadá, son generosas de por sí. Venom tiene el suelo, a por él. Para arrancar esto que es soltar freno de mano y gas, ¿no? Bueno, pues nada, preparados aquí para cuidar que le tire. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre, qué desastre! ¿Estás correcto o no? ¡Ya! ¡Ya! Vamos, viene acabazo y todo, ¿eh? Sí. Vamos. Vete ya, hasta por Dios. Aguanta. Se me coges la pierna que no voy bien depilado. Que vais siempre ahí, vais buscando.